13 grados 4 décimas y hoy la noche está templada, podríamos llegar a decir, Vani, qué frío, así está mañana. Nos arrancamos bien temprano, yo lo escuchaba a Marce en la radio a las 7 de la mañana cuando arranca su programa de radio, y decía, se siente el frío, se siente. Claro, cuando nos tocó a nosotros empezar a trabajar, un poquito después, uy, qué frío así. Bueno, y cuántas familias ya son las que están calefaccionando la casa desde temprano y que siguen recibiendo facturas con incrementos. Porque los que fueron autorizados y están vigentes desde el 3 de abril, bueno, todavía no terminan de llegar esas facturas. Por lo tanto, el impacto total global todavía no se siente. No se conoce aún. Así que imagínate qué hubiera pasado si además cargábamos con los aumentos correspondientes al mes de mayo, que finalmente, bueno, han sido suspendidos. Esa ha sido la decisión, Fernando, del Gobierno Nacional a través de una resolución que se publicó en el boletín oficial. No fue ninguna novedad porque la semana pasada el secretario de Estado, Manuel Adorni, ya había dejado entrever la idea de que podía suceder con el gas lo mismo que en su momento ocurrió con la luz. ¿Te acuerdas que la semana pasada dábamos cuenta que iban a postergarlo porque no quieren que impacte en los números que vienen bajando en términos de inflación? Está bien que lo aclares, porque no es que no le haga falta a la tarifa corregirla, es para colaborar con el proceso de desinflación que se viene generando. Porque una cosa es estar cuestionando la situación desde el sector de quien no gobierna y otra cosa es gobernar. Así es. Entonces van a buscar el tiempo, que se va a incrementar la tarifa, no te quepa la menor duda, pero van a buscar el momento justo para hacerlo de modo tal de que ese índice de inflación que viene a la baja no tenga un salto positivo que trastoque el humor, trastoque algunas ideas que tiene el Gobierno Nacional, mientras espera una decisión del Senado que sigue siendo un punto o un signo de interrogación, que es la ley bases. Claro. Ya vamos a charlar con Marcelo algo de esto, también voy a pedir su opinión. A ver, resolución 224/2024 de Energas. Vamos a repasar algunos textuales, los más importantes para que vos tengas en cuenta la información práctica. Se van a mantener de esta manera inalterados los cuadros tarifarios vigentes desde el 3 de abril. Por lo tanto, queda en pausa esa decisión original del Ministerio de indexar las tarifas a la inflación y que los aumentos se vayan dando de manera mensual. Y si seguimos avanzando, te vas a encontrar con otros de los textuales de esta resolución que indica, resulta razonable y prudente, lo que estábamos diciendo, postergar en el mes de mayo la aplicación efectiva de las actualizaciones dispuestas. ¿Por qué te remarcamos con resaltador en el mes de mayo? Porque nada se ha dicho de junio. Lo decimos porque probablemente, claro, para que se entienda que no es indefinida la postergación de los aumentos, por ahora si esto no sucede en el mes de mayo, en junio está previsto que así suceda, al menos que se indique lo contrario, como fue a través de esta resolución. Atenti a un tema que se conoce, que alguna parte de la opinión pública está en autos, pero que es un reclamo de las empresas distribuidoras de gas, que es la falta de pago del subsidio a las zonas frías. El Gobierno Nacional no ha hecho... Sumame a Marcelo, por favor. No ha hecho... Sí, es un buen tema. Sumemos a Marcelo, por favor. Va a ser muy importante. Marce, te quiero sumar a vos. Dale. ¿Por qué este tema de los subsidios a las zonas frías es un reclamo de quienes llevan el gas domiciliario, Marce? Y estamos hablando de muchos miles de millones de pesos. Exactamente. Y sí, una ley de bases que se demora en el Congreso. Y se va a seguir demorando, aparentemente. Le ha soltado la mano, Milei. En realidad, muchos hoy se están preguntando, ¿alguna vez tuvo agarrada la ley bases el presidente Milei convencido de que esto podía llegar a salir? Bueno, y dentro de la ley bases lo que está en discusión es el presupuesto de los servicios en general. Acá se le está debiendo mucho a las productoras, particularmente de energía, las generadoras, además del transporte, y lo que está ocurriendo en el gas está sucediendo también con la energía eléctrica y CAMMESA. ¿Cómo se está logrando de alguna manera este objetivo del déficit cero? Y lo que vos planteabas recién con Vanina, esta perspectiva de deflación en la que va entrando la Argentina, o un crecimiento más amortiguado en los precios, porque esa es la verdad, de 8 puntos que hemos tenido de inflación, los precios han subido un 8% y no es que han bajado, se han desacelerado, bueno, a fuerza de no estar pagando compromisos, esa es la verdad, no están pagando compromisos, no les están pagando a las generadoras
como es el caso de Camesa, y lo propio está ocurriendo con esto de el gas y particularmente la zona fría, donde parte de la provincia tiene el 30%, la mayor parte, y el sur de la provincia con Malargüe tiene el 50%. Vos sabés que, Marce, sin meterme en un terreno del cual vos te manejás con amplio margen, el 25 de mayo es el sábado. ¿Te acordás aquella noche cuando estábamos presenciando la cadena nacional en la apertura de sesiones ordinarias? El 1 de marzo. El 1 de marzo. Y decíamos, atenti que parece ser un siglo lo que falta, pero no es tal, porque en política los acuerdos requieren de diálogo, de maceración, de maduración. Y lo real y lo concreto es que el próximo sábado el pacto de mayo no se va a firmar, más allá de que Milei vaya a Córdoba a participar del acto por la fecha patria. Eso es lo que va a ocurrir. El presidente ha confirmado que estará con algunos funcionarios el próximo sábado en Córdoba, porque es el 25 de mayo, y ha decidido de alguna manera que la figura más importante del Estado, en este caso el presidente, esté allí, pero va a ser sin pacto. El pacto ha pasado para el 20 de junio, probablemente, o el 9 de julio. Esto lo ha dicho hoy el presidente Milei, ha reconocido que no se va a llegar con la ley bases, y lo que él quiere de alguna manera es mostrar la ley bases, pero para cuando salga. Es muy interesante todo lo que está ocurriendo con Milei, en un ratito lo vas a tratar. Claro, no, seguro, seguro. Claro. Por eso me permití cambiar el plan. Dame un minuto, Marce. Sí. Yo puedo elucubrar, porque soy uso mucho la imaginación, que el gobierno no quiere andar tensionando las relaciones con una masa crítica, que es la que lo apoyó, que lo banca, y lo banca bien, y está muy bien que así sea, ¿por qué no? Pero dice, un aumento del gas con un impacto en épocas demasiado frías y muy pronta, vos fíjate que el invierno arrancó antes en la República Argentina, las bajas temperaturas se sintieron desde mucho antes, los calefactores se encendieron mucho antes que el año pasado, podría llegar a modificar ese humor social. Pero ya vuelvo contigo, Marcelo. Dale. Por eso que me permití abrir el juego en el análisis político y en el tiempo de donde la política toma sus decisiones. Porque si hablamos del gas y seguimos hablando con Marina Vitale del gas, debemos decir que por ahora esto. Los aumentos iban a ser en el orden del 350 y hasta el 400% en algunos casos. Vas a escuchar ahora a la ONG Protectora, que indica que las facturas que están llegando siguen siendo ponderadas. Esto es, mixtas. En algunos casos te están tomando los días con aumento y en otros casos todavía no. Por lo tanto, podés ver modificaciones tranquilamente. Vamos a la nota y después sí hacemos una comparativa de cómo se han ido incrementando los servicios a lo largo del año. Con esta resolución lo que hacen es dejar sin efecto estas actualizaciones que se iban a hacer con tres índices, un promedio de tres índices, y además también dejar sin efecto lo que son los aumentos de los precios estacionales del gas y de la energía. Que no es que vaya a venir menos la tarifa del gas, ya algunas facturas están llegando con un promedio de ese aumento. Recordemos que la factura del gas toma 60 días de lectura. Entonces, ahora llegando la mitad de esa facturación con el nuevo cuadro tarifario. No confiarse de que porque este anuncio no trae aumentos, no quiere decir que los aumentos anteriores no vayan a realizarse. Es más, ya están impactando en las facturas. Es válido esto que decía Romina y lo voy a explicar por qué. Porque muchos estamos encendiendo calefactores y nos quedamos con el título. Por ahora no se incrementan las tarifas del gas. Claro, no, y vos no es crees así. Que vas a terminar pagando lo que pagabas hace 5 meses y no es así. Por eso que hay que tener precaución. Es información sencilla. Teníamos un gráfico, a ver. Esto es Sindec. ¿Y cómo aumentó el capítulo vivienda y servicios a lo largo de los únicos meses que han sido medidos e informados? Fíjate, en enero 14%, en febrero 20,2%, en marzo 13,3% y fíjate en abril hasta dónde escaló cuando el mensual fue del 8,8 el nivel general. ¿Por qué te lo decimos 35,6%? Porque si bien desde que asumió Milei el nivel general de la inflación siempre se ha ido desacelerando, no ha ocurrido lo mismo con este capítulo, que es el que incluye el de las tarifas de luz y de gas, entre otras cosas. Por lo tanto, el acumulado, fíjate, es decir, en lo que va del año, se han incrementado 110,5% las tarifas, cuando el acumulado es del 65%. En términos del IPC. En términos del IPC, está por lo tanto, bien. Este es el motivo por el cual el gobierno dice posterguemos el incremento. Mirá lo que pasó en abril. Damos cuenta de esto y ahí también le tenemos ¿entendés? Que meter el tema de las tarifas del transporte, Vani. Totalmente. Ahí están las tarifas del transporte agua involucradas. También está acá, claro por supuesto, claro que sí. Para que entendamos que desde la política se toman
todas las decisiones. Esto de pensar que solamente son los tecnócratas los que toman las decisiones sería un error de principiante, sería como simplificar demasiado el tema. Vuelvo a la política. Gracias, Vani, porque me quedo con...